Gracias por continuar a esta hora de la mañana, el doctor Serencaba. Doctor, usted estaba aquí, me dice que se recuerda ahí con esa entrevista que hacía a la viuda. Sí, sí, oficina. Cuando escuché el correlato de la señora, muy triste, por cierto, porque genera uno impotencia y además porque nos retrotrae a tiempos que uno creía haber superado. Me refiero a los tiempos de las llamadas cantinas militares. Yo era un niño, pero yo recuerdo que ahí se trasegaba de todo. Y los militares de menor rango, siempre hasta el cuello, eran los tiempos de Henry Cabral y el triunvirato. Ya. Obviamente, quienes detentaban los negocios llamados cantina eran los militares de alto rango. Entonces, los militares de menor rango vivían siempre atascados económicamente. Eso creó en los rangos medios mucho desencanto. Fue parte del detonante, además del elemento político. Pero esas cantinas militares y los abusos que se cometían ahí, y esa suerte de monopolio, yo recuerdo que fueron parte del detonante de la Guerra de Abril. Hay que leer ese Crisis de la Democracia de Juan Bosch, en donde se menciona, y otros libros muy importantes de la época. Y cuando oigo a la señora hablando y el suicidio de su pareja marido. Joven, uh-huh. Una pareja joven, todo lo que produce... Y bueno, y al final dice, ¿quién tiene la culpa? Todo el sistema, porque a propósito es un sistema, porque es un sistema de permisividad, de desestructuración de lo institucional. Eso es lo que estamos acudiendo, donde lo obsceno es la regla. Doctor, bueno, además de recordar esos tiempos, de recordar el Vale de los Bateyes y todo eso. Sí, que usted lo acertadamente. Sí, lo el Vale de los Bateyes, el tipo de Vale, uh-huh, el Vale, yo me recuerdo el sistema de Vale. Preguntarle, obviamente el Colegio Médico Dominicano, organismo que usted dirigió, ha llegado a un acuerdo. Ese convenio, usted mismo me hace llegar, el convenio firmado ayer, y el convenio, ayer recibió el nombre de acuerdo, y hay un convenio del año 2017 que va casi igual. Usted que conoce todo ese proceso, ¿nos puede decir cuál es la diferencia? Yo le llamo, acordarme de lo que acordamos, que hay que recordarse, ¿no? Porque ¿qué se hizo ayer? Ayer simplemente el Colegio Médico, mediante una serie de escaramuzas, dentro de las cuales se llamó a paro, conminó a las ARS, más poderosas, sobre todo ARS Humano, que domina cerca del 37% del mercado. La volví a sentar porque es reiterando lo que el 30 de mayo del 2017 se acordó. ¿Y qué se acordó aquella época? Bueno, que las administradoras de riesgo de salud tenían que ceñirse a la ley, porque en este afán desmedido, como decía, en un país donde la corrupción ya es sistemática, en donde cada quien anda por donde le da su real gana, pues estos negocios de intermediación, que es el estigma neoliberal. Porque yo me pregunto, ¿qué tiene que haber entre un paciente y un médico que no sea la receta, el estetoscopio, un lapicero y alguien que regule, que en este caso sería el Estado? Ah, no, pero en el liberalismo, como fue la ley que se aprobaron, surgen estas intermediarias, detrás de las cuales está el megapoderoso, el archipoderoso sector financiero, le hacen los bancos. Y se crean esta suerte de empresas, testaferros de los bancos, llamadas administradoras de riesgo de la salud, en la cual, obviamente dirigida, como de hecho lo acabo de decir, por el sector financiero, su principal función, su espíritu es el lucro. Pero obviamente el capitalismo, ese es el ejercicio que impone una dinámica, pero debe hacerse dentro de un marco de una ética mínima. Doctor, yo quisiera, vamos a mostrar la imagen del acuerdo que se firmó en el día de ayer y la imagen del convenio que se firmó
en el 17. Waldo, este es el que se firmó con Waldo Ariel Suero, sí, en el año 2017, en mayo, finalizando mayo del 2017, que fue consecuencia de una serie de protestas, de luchas, sí, que se hicieron para llegar, y ahí firmaron las sociedades médicas, el Colegio Médico y la asociación que reúne a las ARS del país. Ayer se llegó a otro convenio, a otro acuerdo. Si leemos ese texto, que también lo tienen ahí, vamos a encontrar que refiere que se va a acatar lo que se firmó. O sea, acordar lo acordado. Acordar lo acordado. ¿Qué básicamente era lo que se había firmado en el 2017 y los términos de lo que se firmó ayer? También, cuál, si tiene algún elemento nuevo. No hay elementos nuevos. A grandes rasgos, tiene que ver, en primer lugar, con la aceptación por parte de las ARS de que todo médico, luego que el Estado lo certifica mediante un exequatur, todo médico tiene derecho a evaluar el paciente siempre y cuando el paciente vaya donde él. Pero ¿qué ha pasado durante el tiempo, desde el 2007 para acá, que arrancó el sistema familiar de salud? Que las ARS se abrogaron una instancia constitucional. Quien te certifica, quien te da un S4 para que tú ejerzas, es el Estado. Pero las ARS dicen, no, este médico no puede darle salud a un paciente mío si yo no lo certifico. Entonces, eso queda a discreción de la ARS, de la administradora, porque es un nombre realmente eufemísticamente bonito, pero mal aplicado, porque ¿cuál es el riesgo que esta gente administra? Esta gente lo que administran es dinero, punto. Entonces, ellas se han abrogado el derecho de ellas decirte a ti cuándo tú puedes hacer un acto médico con un paciente y cuándo no. Eso es una de las partes, la receta médica. Las personas, las ARS tienen dominio de la receta médica. Ajá. A ti te falta, por ejemplo, yo veo a la señora Edith Febles y por equivocación escribo Febles con Z. Ya eso es motivo que la señora Edith Febles, que acudió a mi consulta un viernes a las 5 de la tarde cuando estoy cerrando, yo le doy una receta para su presión, que está extremadamente alta, pues ella va a la farmacia y luego de muchísima peripecia ella logra ser atendida y dice que la atiende, mire, el seguro le está negando la receta porque usted puso Febles con Z, o se me olvidó la H de Edith. Entonces ya tú no tienes receta porque el banco se abroga, o la institución, la ARS, se abroga el derecho semántico, ortográfico de que esa receta, sí, es verdad que porque te falta una letra. Eso se llama como poner periquitos. Pero claro, ¿qué se esconde detrás de esto? Que la señora Edith, que ya viene en la tarde, sabe que no va a ver a su médico el sábado, mucho menos el domingo, quizá el lunes en la tarde. Compra el medicamento. No se va a quedar 48 horas sin tratamiento. Yo he vivido ese drama, ¿eh? Yo he vivido y he tenido que moverme un sábado, un domingo por un problema humano. ¿Qué se soluciona con el acuerdo de ayer? Yo honestamente se lo digo, en un país desencajado, desestructurado institucional, yo tengo grandes temores de que sea de nuevo una tomadura de pelo. Yo no creo que sea, porque simplemente se llovió sobre mojado. Se acordó lo que ellos no quisieron acordar hace 2 años. Pero uno dice, pero ¿y por qué las ARS no quisieron acordarlo? Es un acto de arrogancia, pero es un acto en donde ellos se sienten apoyados por el gobierno. Había que ver las declaraciones del doctor Pedro Luis Castellano de la CISARRIL y del secretario, el ministro de Trabajo, francamente cerrando filas con las administradoras de riesgo de salud, con las ARS. Es decir, lejos de ser asumir parte del arbitrio, lejos de ser parte de la regulación del negocio del mercado, ellos pasaron a formar parte en connivencia con las ARS. Entonces, a mí me da, hay que ver, hay que ver una serie de imágenes y videos que se subieron a las redes en
En Aires y Humanos se estaba celebrando anoche. ¿Anoche? Sí, se estaba celebrando en grande, con confeti, serpentina, bebida, porque ellos dicen ganamos. ¿Y qué era ganar? A mí me luce que enredamos de nuevo al Colegio Médico. Vamos a ir a la pausa, doctor, brevemente. Cuando regrese vamos a hablar, ¿por qué Aires y Humanos? Si eran todas las ARS que firmaron el acuerdo de 2017. Sí. Hacemos el cambio y regresamos de una vez con el doctor Senencaba.